bamba, bimba la kumba la kumba, kim bamba. Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama. La rumba me está llamando. Oh, oh, oh.
de la vida. ¿Qué me
mensaje le tienes a Marina Correa Machado, Marina Machado? Ah, no, que tenemos todo el apoyo total, todo el apoyo. ¿Pero que se van a dar por vencidos o no? ¿Cómo? Ayúdame a entrevistar acá. Ok. Hazle pregunta ahí. ¿Cómo se siente de estar aquí en este movimiento? Ah, no, claro, excelente. Estoy compartiendo. O sea, haciendo un gradito de arena. A pesar de que estamos en México, estamos en el exterior, estamos contribuyendo con lo que está pasando allá. Sabemos lo que se vive allá adentro, porque lo hemos vivido allá. Y bueno, no puedo salir, pero desde afuera estamos peleando. ¿Qué mensaje le mandaría a la gente que está allá en Venezuela? No, fuerza, fuerza, que... Ya falta poco. Hasta el final. Hasta el final. Eso. Hasta el final. Y a Marina. María Corina Machado y el señor, ¿cómo que se llama él? Edmundo. Edmundo, ¿qué mensaje le tiene para él? Ah, no, bueno, que igualito. Que nos esperen con los brazos abiertos, que en cualquier momento vamos para allá, para retornar a nuestra casa. Gracias. Según yo vuelvo a su casa, pero. Gracias. Eso, fuerza. Eso. Gracias. Excelente. No hay que darse por vencido. Exacto. Porque el comunismo nos afecta a todos. Porque el comunismo se está metiendo en Estados Unidos también. Acá hay un partido que se llama el Partido Comunista de Estados Unidos. Acá hay un partido que se llama así. Así que tenemos que educarlo a ellos que el comunismo no es bueno. Sí, que vean el ejemplo que nosotros. Sí. Un país tan bonito, rico, y vea cómo está unido. Gracias. Aquellos sí no tienen miedo. ¿Sabes lo que es tener miedo a ese maldito de Maduro? Que te va a meter preso. Eso sí no tienen miedo.
tú me abrazas, a ver si se pasa esta pena. Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que hemos hecho. Viéndolo bailando, ¿me entiendes? Me dan ganas de llorar. Y dime, pero no me voy a ir porque yo estoy aquí reportando mi Venezuela con ustedes. Vamos a dejar de bailar, vamos a gritar por Venezuela, digan todo lo que ustedes quieran, pero no bailen, se lo digo de corazón, ¿no? Hay mucha sangre derramada hoy y lo que han matado no hace mucho, se lo digo de corazón. Se acabó. La primera.